Nos llegan las vacaciones de invierno y a partir de ahora también los chicos tienen la posibilidad de hacer alguna actividad, ¿no? Sí, por primera vez en la provincia de Buenos Aires y en el distrito de Salto se implementa un programa que es la escuela Y Vos en el Invierno, con actividades para realizar los chicos, los estudiantes que deseen y los adultos también, porque es una extensión de las actividades que se hacen en el CEF. Lo importante es que podamos también llevar esta propuesta a dos localidades este año, que es a Gan y a Inés Sindar. Bueno, una buena noticia, ¿no, Ana? Sí, en realidad este programa viene a ser una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad que Educación, que la Dirección General de Escuelas brinda a los alumnos y muy bien dicho por Estela, siempre cuando pensamos en los alumnos pensamos tanto en los niños como en los adultos desde el lugar de la formación continua y desde brindar oportunidades de acceso, porque cuando uno prueba una escuela, entra a un lugar donde suceden cosas interesantes, pueden suceder otras que a los adultos los haga pensar en acceder a otros ámbitos. En esta oportunidad con Estela decidimos, visto la premura del programa, articular junto con las acciones del CEF, así que el CEF número 134, a cargo de su director, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente en este momento, organizamos actividades para todos los días de la semana de vacaciones de invierno, para niños y para adolescentes y para adultos. En el CEF figura el cronograma de actividades, yo les digo el del la de la primera semana como para que ustedes, para quienes nos están escuchando, sepan que la propuesta es para todos los que quieran acceder. No hay cuota, no hay costo, es una actividad de alrededor de 2 horas, sí, pero que todos tienen la posibilidad siempre que tengan la voluntad de hacerlo. El día lunes vamos a estar con Estela inaugurando en la localidad de GAM. Vamos a estar haciendo la apertura a las 2 de la tarde con una actividad para niños de nivel primario. Y a las 5 de la tarde hay una actividad de básquet, 5 y media de la tarde, en el CEF para niños y adolescentes. El día martes hay una actividad de fútbol a partir de las 5 y media de la tarde y una actividad de gimnasia adultos. O sea, tratamos de considerar a todos. Y el día miércoles y jueves volvemos a repetir las actividades, así que todos los que quieran accederse y acceder a la oferta, a la propuesta, puedan hacerlo sin tener que estar condicionados a que si tienen un saber previo o no tienen un saber previo. Exactamente. Después, en la segunda semana, vamos a estar acercándonos a la comunidad de Inés Sindar con jornadas recreativas en ambientes naturales. Va a haber otras actividades en el Polideportivo Municipal para adultos con almuerzo a la canasta. Y lo que quiero agradecer que estuvimos gestionando con Estela era en la Dirección de Cultura una propuesta de cultura para incluir en el programa. Y la Dirección de Cultura accedió desde el municipio, nos ofreció una propuesta de orquestas, así que el lunes a las 2 de la tarde en GAM vamos a estar tratando de sumarle el programa de orquestas a los chicos de GAM para que puedan conocer y tener acceso a instrumentos musicales y otras acciones. ¿Sí? Realmente muy buena la propuesta, ¿no? Sí, lo importante es que los chicos estén en conocimiento, las familias de este programa, puedan hacer su inscripción en el CEF. No sé el horario, Ana, en que pueden y concurrir las personas interesadas, los adultos o los niños, o las familias con los niños, para poder inscribirse en estas actividades. Y bueno, los esperamos. Acérquense. El CEF mañana está abierto en el turno a partir de las 4 de la tarde para tener conocimiento y lo que nosotros vamos a tratar es de poner carteleras tanto en el canal como en el CEF para que puedan tener el cronograma de actividades y puedan acceder. Pero nosotros lo que les decimos es que quien quiera acceder, que acceda. No hay ningún condicionante para hacerlo.